Muy buena familia, hoy tenemos un video más. Pero bueno, en esta oportunidad no va a ser una exploración urbana, sino vamos a ir a buscar unas vías o un puente abandonado. El famoso puente escondido. Es un puente del ramal de la línea González Catán, La Plata, que ya no existe más, hace bastantes años. Y bueno, y la idea es poder recorrerlo, llegar. Pero antes de llegar al puente escondido, vamos a pegar un par de vueltas acá por mi ciudad, por González Catán. Y vamos a tratar de hacer el mismo recorrido que hacía el tren, pero no el mismo. Pero bueno, la idea es llegar al puente escondido. Así que bueno, acá está preparada mi bici. Y bueno, y ya voy a arrancar viaje. Me voy a encontrar con dos amigos en la Plaza de Catán. Y de ahí arrancamos viaje. Así que espero que te guste. Y bueno, y si paso por la puerta de tu casa, déjame comentario. Y bueno, y la idea es llegar al puente escondido, pero primero vamos a una vuelta acá. Me quiero meter acá en un lugar que está copado, que hace mucho que no voy. Bueno, acá están las vías. Me encanta. Y bueno, uno de los primeros detalles que quería hacer de este recorrido es que para aquel lugar está la estación de González Catán, y por esta vía te vas a Buenos Aires. Hoy el día termina en la estación Sáenz, pero antes del tren tenía una vía que venía por acá, a donde está este zanjón, y bueno, iba para allá y de ahí agarraba para aquel lado y se iba para lo que era La Plata, González Catán, La Plata. Esta vía fue creada en 1911 y bueno, y hoy ya no existe más. Así que de tanto moverse se me salió la cadena. Así que bueno, ahora vamos a poner la cadena y ahora le voy a mostrar otro detalle que está allá arriba. Y bueno, ahí viene el tren que viene de González Catán y bueno, va a su próxima estación, que es la del 29, para Las Ferreres, Ciudad Evita, Serandí. Y bueno, hasta la estación Sáenz, la línea Belgrano Sur. Y ahora quiero mostrarle acá que esto es algo épico. Es un paso, bueno, un paso que no es a nivel, sino era un puente de paso para que la vía. Pero bueno, el tema es que nunca jamás en la vida se terminó este puente. Podemos ver que está hasta ahí nomás terminado. Y resulta que lo dejaron de hacer, porque miren este detalle. Acá está el puente, allá está la otra mitad del puente. Y la idea es que acá dejaron a casas sin salida, ¿eh? Allá del otro lado también dejaron un par de casas sin salida. Lucas Verón presente. Y bueno, esto es un poquito de mi ciudad. Esto sería el club El Tala. Esto sería el barrio El Tala. Y quiero mostrarle acá que acá hay unos muchachos que, bueno, ahora por acá le voy a dejar las redes, que hacen huertas en cualquier lugar. Y acá hicieron una, pero bueno, está bastante descuidada. Parece que hace rato que no vienen. Pero bueno, la idea era que esto sea una huerta. Y bueno, y este puente quedó abandonado. Ve, ahí se puede ver que en esa casa hay un colectivo adentro que quedó para ahí para toda la vida, porque no va a poder salir por acá. Así que bueno, esa es la idea. Demostrar un poco el recorrido que hacía el tren y demostrar un poquito de mi ciudad. Así que bueno, nos vamos para allá. Seguimos
vamos para el lado de la plaza. Tenemos que ir a buscar al mono, al rubio. Bueno, acá está el club El Tala, como les dije. El club El Tala. Y bueno, sigamos. Ancianos. Acá está la comisaría de González Catán. Y bueno, vamos a llegar a la estación. Casi más me escupe, loco. Y bueno, acá está la estación de González Catán. Pues ahí están reparaciones. Miren lo que es. Y esta sería la calle Simón Pérez. Está buenísimo. Y bueno, hay que continuar con el viaje. Ahora quiero mostrarle otra cosa que está del otro lado. Es un lugar muy emblemático de González Catán. No sé si se me escucha bien, pero bueno, voy por ahí. Gracias a vos. Este es González Catán, la estación, parte del centro. Y bueno, y este lugar le quería mostrar. Es un lugar muy emblemático de González Catán. Es el restaurante El Hornero. Hace un tiempo vinimos con Fernando Recia, que hizo un video acá en González Catán. Y bueno, y entramos, estaba abierto, ahora ya no, está en venta. Pero es patrimonio, no se puede vender. Bueno, vamos a pasar por la plaza de González Catán. Es hora pico. ¿Qué hora es, loco? La plaza de Catán. Dale, dale, dale. Este colegio Larre.
la cochera. Uy, está lleno de gente. Mirá lo que está acá. Uf, wow, hermoso. ¿Vamos a pasar por la estancia? Están repartiendo comida ahí. Un comedor comunitario. Bien. Y esta es la estancia. Esta estancia está buenísima porque antes era un basural. Y los vecinos entre todos lo limpiaron. Así que está bueno que rescataron el lugar. Seguimos en camino, en paralelo a lo que es la vía. La vía pertenecía al ramal González Catán La Plata. Y estamos buscando una parada, una estación intermedia que está ocupada, ¿no? Pero bueno, la vamos a ver desde afuera. Acá, por este verde que está acá, sería que venía la misma vía que veníamos costeando. Y acá estaría la estación antigua. A ver si se puede ver. Ahí está. Esta sería la estación antigua. Mira. En esta estación paraban para proveer el tren de agua. Los trenes eran a vapor. Y para hacer carga y descarga de leche, de tanques de leche. Por acá seguía la vía, la misma vía. Y bueno, y va para ruta 3. Tengo que ir para ruta 3. Y esta sería la estación, ¿eh? Pero ahora vive gente, ya está ocupada la casa. Así que bueno, sigamos. Quiero ir para ruta 3. Porque quiero llegar al punto de la vía donde se choca ruta 3 y la vía. Porque hay un video que está en internet que es antiguo, mal. Y hay una parte que pasan por ruta 3 cuando la ruta era de mano, de doble mano y nada más, era finita. Así que bueno. Bueno, acá es normal que las calles estén hechas pedazos. Bueno, como todo barrio seguro, ¿no? Acá quería llegar porque por acá pasaba el tren. Esta es la ruta 3. Y el tren iba para aquella dirección, iba para La Plata. Y hay un video que pasa el tren y justo filman todo el tramado este. Lo voy a poner ahí y voy a dejar los links. Y bueno, y acá donde se choca la vía con la cosa. Ya no existe más, a este lugar le dicen la vía muerta. Y bueno, para allá está el famoso Campanópolis. Así que bueno, también hay un video ahí. Así que lo pueden buscar. Y bueno, y ahora vamos a continuar con el viaje. Ya a partir de ahora vamos a ir todo por la ruta 3. Vamos a ir filmando de a tramos. Así no gasto la batería. Y bueno, en busca del puente escondido. Mira, acá hay un arroyo. Ah, mirá qué bueno, pusieron para que rescate la mugre. Ah, bueno. La bajadita. Mirá el avión. Thank you.
explota el cohete, el famoso cohete. Se va a ver chiquitito, pero está el cohete en la matanza. La polis. Acaban en cosas antiguas, reservadas. Hay una iglesia de mormón allá y ahí nos tenemos que meter para adentro, ¿no, monito? Tenemos que cruzar para el frente, en la iglesia de los mormones, camino real para encontrar el puente escondido. Es una laguna, es una tojera. Te caes ahí y te morís. Y bueno, acá está del otro lado la tosquera. Pudimos entrar por ahí por una puerta. ¿Y qué andas? ¿Cómo van? ¿Están cansados ya? Nada. ¿Chiquita? Chiquita. Y bueno, vamos así. Y bueno, ya llegamos a este cruce. Ahí está lo que va a ser la nueva autopista. Bueno, acá está el puesto policial. Y ahora tenemos que ir por aquel camino, por el camino real. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Así que bueno, tenemos otro tramo más para llegar hasta allá, así que le vamos a meter, voy a parar la cámara, un toque. Y bueno, después de una larga pedaleada por calle de tierra, encontramos el asfalto, ya pasamos por los centros atómicos, y acá encontramos la vía que iba de González Catán, que González Catán está por allá, y La Plata quedaba por aquel lado. Y bueno, y estas son las vías. Para allá está Ezeiza, bueno, está lleno de mosquitos. Y ahora no tenemos que adentrar en el bosque. Ahí agarré un cacho, pa. Así que bueno, ahora viene la mejor parte, el bosque. No vamos a ver qué encontramos. Uy. Esta está buenísima. Hace rato que quería hacer esto. Hay barro. ¡Dale, loco! ¿Verdad? ¡Uy, mira acá! ¡Uy, por acá pasaron un par de motos! Se ve que este camino lo usan las motos, ¿viste? Las huellas. Uy, hay una banda de mosquitos, pero mal. Uy, qué barro que hay acá. Hay que tener cuidado que no se pinche la rueda porque hay muchos árboles de acacio acá. Y tiene unas pinchas muy, muy poderosas. Qué bueno. Está genial esto. Me encanta venir al bosque.
está quebrado acá. Hace un tiempo vine con mi familia, con Sabri, Basti y Luli, mis hijos. Y Basti andaba también en este mismo tronco, así como ando yo, chabón, sin problema. Y es bastante alto, y bueno, yo lo dejo de última. Yo lo agarro. Vamos. Wow. ¡Wow! Casi más me como el árbol. ¡Wow! ¡Vamos, Rubio! ¡Que no me caiga! Qué buen camino, boludo. ¡Hija! Bueno, ya hay otro camino. Para ese camino todavía nunca fuimos. Tengo que ir, ¿no? Sí, bueno, que estamos con la bici, lo podemos hacer, boludo, si estamos acá. Oh, no. Uy, boludo. Un barro a la nuca. No. Se patina la rueda. Re joder, Rubio. Malo mosquito. ¡Qué bueno! No. Ahora sí me mojé la patita. No, es impresionante la cantidad de mosquitos. Creo que venimos. El peor día, me parece que venimos. El peor día de mosquitos. Justo en el Día Internacional de Mosquitos, mi amor. Uy, mira lo que hice. Whoa.
Yo también metí la... ¡Oh! ¡Otra más! Uno, un pie cada uno. Y sí, si no, no pasa... Si no, no pasa acá, no pasa a ningún lado. ¡Uy! ¡Guarda, guarda! Oh. Complicado el viaje, ¿eh? ¿Y este? Vamos a hacer rancha por acá, boludo. Ahí arriba. Ahí en la sombrita del negarro. Lo encontramos. El puente escondido. Sáquele todo lo que usted quiera. Cuidado. Wow, boludo. El puente Mike está. Qué linda experiencia, la verdad. Creo que es una de las primeras veces que hacemos así tan extremo de la bici. De barro. De barro, barro. No, no, cuando fuimos también a aquella casa abandonada también nos metimos en el barro puro. Sí, con lluvia y todo. Pero bueno, esto estuvo bueno, la verdad. Vamos a subir arriba y hacemos fuego. Llevamos un par de leña por el tema de los mosquitos. Miren lo que es. Este puente escondido. Llegamos acá con el Rubio. Viene ahí, Rubio. Cansado. Llegamos. Enseguida empezamos a joder. Bueno. Mala onda para viene ahí, viene ahí. A ver qué anda por acá abajo. Uy. Y bueno, y acá es así, acá abajo. Espectacular. Y bueno, a cubrirnos de los mosquitos. ¡Llegamos! Acá nomás, boludo. Vamos a juntar leña, loco. Leña para el carbón, mamazurri. Vamos acá, boludo. Oye, mira todos los mosquitos que hay. No sé si se llega a ver, pero hay muchos mosquitos. Vamos a hacer una fogata acá. Bueno, ya llegamos acá. Acá hay como una G, mirá. Una G, si alguien sabe de qué es esta G. Bueno, estas eran las vías que van para La Plata. La Plata es para allá. Y González Catán es para allá, como le estuvimos mostrando ahí durante todo el viaje que hicimos. Recién hicimos una travesía ahí por el bosque con las bicis. La verdad que hace rato que la quería hacer y bueno, hoy se me dio. Ya he venido al puente escondido, no es la primera vez que vengo. Pero bueno, con la bici creo que nunca había venido. Así que bueno, ahora vamos a caminar por esto. Bueno, y ahí... Quería ver si podía venir por acá. Bueno, primero vamos a caminar un poco por esta, que está buena. Está buena.
el puente escondido. Qué bueno. Qué bueno. Esa es finita, ¿viste? ¿Qué están haciendo, loco? Una cosa de re flashera que encontramos son las inscripciones ahí de que dice Claudio del 78, después ya Germán del 95. Hay de muchas fechas ahí. Del 97, del 88, del 85. Re loco. Mucha gente vino por acá. Acá hay un salto a la onda parkour. Ahí voy, Esta es más difícil que la otra, ¿viste, Seba? No me jodas, mano, ¿no? Sí, porque hay mucho fierro, ¿viste? Uy. Las bicis, yo estoy preocupado por las bicis. Sí, eso lo sé. Tienen que ser tres para que vos pierdas, ¿no? Y pasamos. Y bueno, y allá sí, supuestamente allá hay otro puente más. Pero bueno, hasta capaz que ahora vamos con las bicis, ahora quiero bajar por acá. Allá están las bicis, me vine rápido porque están las bicis solas y no sabemos, puede venir otra persona, se las puede llevar. Y bueno, ese puente escondido lo hemos cruzado, nos costó. Bueno, para despedirnos nos vamos a subir al puente, así ya saludamos, el saludo final. Ya hemos comido pancito. Hemos tomado nuestro aperitivo, ya nos cambiamos, se nos secó la ropa que nos mojamos todo. Ahí está subiendo el mono, ahora va a subir el rubio y ahora subo yo. Bueno, ya vamos a ir terminando en este video. Queríamos encontrar el puente escondido y encontramos un ramal de González Catán, La Plata, que dejó de funcionar hace muchísimos años ya. Y hoy, la verdad que hoy en día serviría de mucho este tren, pero bueno. ¿Cómo jugó el pancito? Bueno, voy a volver por abajo. Y mono, ¿qué te pareció el puente escondido? Espectacular.
contenido, pero está muy bien. La verdad, hoy nos animamos un poco más. Hoy nos animamos un poquito más. Igual es peligroso. Es peligroso, sí. Siempre le decimos a la gente que no replique esto, porque la verdad que es bastante peligroso. No se lo recomendamos a nadie, ¿no, Rubio? Y bueno, gente, así nos vamos despidiendo de este video y de este lugar. Queríamos encontrar el puente escondido y lo encontramos. Hicimos una travesía, cruzamos por todo el conurbano, cruzamos por La Matanza, González Catán, por el kilómetro 35, por el 36. Y bueno, el camino real, y llegamos acá al puente escondido González Catán, La Plata. Así que bueno, queríamos mostrar un poquito de esto, que miren todo el metal acá abandonado, espectacular. Y los remaches, cerpa. Y bueno, y así lo terminamos.